Bienvenidos una vez más a nuestra cocina latina, mi nombre es Alexander. En el video de hoy quiero compartir con ustedes una receta de un pan de leche condensada perfecto para un pastel de tres leches. Más bien, este pan lo pueden utilizar perfectamente para un pastel tres leches. Y para este pan de leche condensada, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Por aquí yo tengo 10 huevos de tamaño large o de tamaño normal, 2 barritas de mantequilla de 113 gramos o 4 onzas, 2 latas de leche condensada, 2 cucharitas de baking powder o polvo para hornear, 2 cucharitas de esencia de vainilla y 2 tazas de harina todo uso. Y pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Se los voy a estar dejando también en la cajita de información y en el primer comentario del video. Así que pues vámonos con el primer paso, que es revolver la harina con el polvo para hornear. Pues miren, yo ya aquí tengo mi polvo para hornear, que son las 2 cucharitas. Ya nada más lo que voy a hacer es integrarle a las 2 tazas de harina. Ya le agregué una taza de harina aquí, ahora le estoy agregando la otra. Una vez que ya tenemos las 2 cucharitas de polvo para hornear y las 2 tazas de harina, lo que vamos a hacer es con un globo integrarlo perfectamente hasta que quede mixteado completamente los dos ingredientes, ¿ok? Por lo tanto, en lo que nuestra mixtura se hace y en lo que nuestros huevos se atemperaturan con la mantequilla, debemos de poner el horno a 365 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados para que mientras en lo que nosotros preparamos nuestra mixtura del pastel, el horno esté precalentado perfectamente. Pues miren, una vez que ya nuestra mezcla quedó incorporada con la harina, con el polvo de hornear perfectamente, lo que vamos a hacer es poner nuestra mantequilla en el microondas solamente por alrededor de unos 20 segundos para que se vaya derritiendo solamente un poco. De preferencia yo les recomiendo que los huevos los saquen para que se pongan a temperatura ambiente, al igual con la mantequilla, unos 15-20 minutos, media hora antes de comenzar a preparar su mezcla para el pastel. Así que pues vamos a poner poquito a nuestra mantequilla en el horno de microondas. Lo dejé aproximadamente como 30 segundos, evitando que se derritiera por completo para que no se caliente, para que a la hora de mezclarlo con nuestros huevos, evitar que se cosa con lo caliente de la mantequilla. Así que esa es la consistencia que debe de tomar. Tiene que estar asegurándose de estarlo chequeando antes de los 30 segundos para que no quede caliente por completo. Así que lo vamos a hacer hacia un lado en lo que se pone a temperatura un poco más bien. Y mientras vamos a alistar nuestros moldes para el pastel. Pues miren, una vez que ya mis moldes están por completamente secos y limpios, pasados con una servilleta para evitar que no tenga nada de agua, lo que voy a hacer es con un pedazo de mantequilla pasarlo sobre alrededor de la superficie de abajo y de los costados, poniéndolo por completa mantequilla. Miren, de esta forma. Miren, una vez que nuestros moldes quedaron así forrados completamente con la mantequilla, ambos, lo único que vamos a hacer es agregarle un poco de harina y asegurarnos de que la harina corre por completo nuestra mantequilla en ambos moldes. Miren, una vez que ya pusimos la harina en nuestros moldes y que lo movimos constantemente de esta forma y de esta forma, asegurándonos de que la harina cubriera perfectamente la mantequilla, esta es la forma que tiene que quedar su molde, miren. Perfectamente para que cuando agreguemos la mezcla de nuestro pastel o de nuestro pan de leche condensada, evitar que quede pegado en la superficie de nuestro molde. Así que ahora sí, pues vamos con el siguiente paso. En este paso lo que vamos a hacer es agregar nuestros huevos en un
refractario o en un sartén donde vayan a hacer el batido para la mezcla del pastel, agregar los 10 huevos. Una vez que tengamos los 10 huevos ahí, los vamos a estar mezclando. Ya sea que la pueden utilizar con la batidora manual o con un globo de metal como este. Así que déjenme los termino de vaciar y les mostraría. Pues miren, una vez que ya tenemos los huevos en el refractario, lo único que vamos a estar es mixteándolos con nuestra batidora o con el globo, como les dije. Yo lo voy a estar haciendo con un globo, ya que no encontré las aspas de la batidora. Pero pues al igual se los voy a mostrar para que en caso de que ustedes no tengan, vean que no, realmente no tiene complicación alguna. Solamente hay que asegurarnos de que queden bien mixteados completamente. Pues miren, una vez que ya lo tenemos así de batido, lo que vamos a hacer es agregar nuestra esencia de vainilla y volverlo a mezclar hasta que se incorpore perfectamente, alrededor de un minuto, antes de agregar el siguiente ingrediente. Una vez de que ya quedó incorporada la vainilla con el huevo, ahora sí llegó el momento de agregar nuestra mantequilla y volvemos a seguir mixteando perfectamente hasta que quede incorporada a nuestros dos ingredientes que ya teníamos. Pues miren, una vez que ya quedó bien incorporada la mantequilla, ahora lo que vamos a agregar es nuestras dos latas de leche condensada. Y volvemos a seguir mixteando perfectamente hasta que se incorporen con el resto de los ingredientes. Pues miren, una vez que ya quedó incorporado perfectamente, ustedes pueden ver aquí, ya lo único que vamos a hacer es incorporar nuestra harina poco a poco, ¿ok? No la vamos a agregar toda por completo, hay que irla integrando poco a poco y ya nada más la vamos a ir mixteando por alrededor de unos 5 minutos, ¿ok? Así que le agregan un poco de harina, la mezclan hasta que se integre y luego van agregando otro poco de harina hasta que se integre y así sucesivamente. Hasta terminar nuestra mezcla, por alrededor de 5 minutos tienen que terminar de mezclarlo, ¿ok? Pues miren, una vez de estarlo meneando constantemente por alrededor de 5 minutos, así es como quedaría nuestra mezcla de nuestro pastel o nuestro pan de leche condensada. Miren, si ven que se mixtió perfectamente, no quedaron ni nada de grumos y no utilizamos ninguna batidora. Así que ahorita déjenme, lo voy a pasar esta mezcla en los dos moldes y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya están mis dos moldes. Ahora sí que aquí cada quien tiene que tantearle la cantidad de ponerle, porque hay que dividir la mezcla en los dos moldes. Yo ahí lo puse más o menos al tanteo y así como quedó. Ahora sí lo vamos a llevar a nuestro horno. Recuérdense que eran a 365 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por alrededor de unos 30 a 35 minutos. Pero recuérdense de no abrir el horno hasta la media hora para chequear e introducir el tenedor, el cuchillo o un palillo para asegurarse si ya está. Antes de la media hora no se lo recomiendo que lo abran porque van a dañar el pan y van a hacer que se baje. Así que pues vamos a ponerlo en el horno para ver cómo queda este pan de leche condensado. Pues miren, ahora sí, ya nuestro pan quedó listo, ya nomás apagué mi horno, yo lo voy a dejar alrededor de un minuto o un minuto y medio con la puerta entreabierta así, para después sacarlo del horno. Pues miren mis bellezas, finalmente ya saqué mi pan del horno y la verdad que la consistencia que tomó el pan, miren, está súper suavecito y bien bonito la consistencia que tomó. Pues esta sería la receta de nuestro pan de leche condensada, espero que les guste la receta y el video, si es así,
No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video, llegue a ustedes y sobre todo compartirlo. Y pues los veo en un siguiente video. Bye. Ah, no, por cierto, les deseo la mayor felicidad. Y ahora sí, apalánquense, Matías, que de esto no hay todos los días.